Gracias, bienvenida al Rap, por nosotros el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Nos saluda Gustavo Adolfo Infante de primera mano, viernes de quincena. Ay, y con usted estamos del otro lado. Les quiero decir que José Manuel Figueroa, demandado por su propia hermana a 8 años de la muerte de su papá. ¿Qué fue lo que pasó? Él, en exclusiva y en la primicia, lo explica de primera mano. Antes que cualquier otra cosa, en nombre de todos los que formamos parte de este equipo y en nombre de todos los que trabajamos aquí en De Primera Mano, queremos felicitar a nuestra amiga y compañera Adi Stuñón. ¡Bravo! Porque hoy es su cumpleaños. ¡Bravo! Mira nada más este pastel, Gustavo. ¿Quién es el perrito? ¿Quién es la perrita? Tu tía, Tuti Struz. ¿Mi tía? No, sí le hicieron favor, ¿eh? ¿Es mi tía? Tuti. Es mi cumpleaños, Gustavo. Ah, no, sí entiendo. O sea, es tu tía. Está bien bonita, Tuti. Mira, vela bien. Está bien bonita. Es tu perrita. Sí, es mi tu tía. En el pastel, sí. Es nuestra familia y pues la familia es así. O sea, claro. Así tenga cuatro patas. Oye, pues felicidades. Oye, muchas pastel. Gracias. Es viernes, qué padre que lo estás celebrando. ¿Y qué vamos a hacer el día Vámonos. De hoy? Vámonos, bueno, por lo pronto tenemos hay una mucha fiesta información. Aquí en Chapultepec. ¿Ah, sí? Luego les enseño la invitación en redes. En redes les voy a enseñar lo que hizo este señor. Yo no fui. Cuando Gustavo te quiere, es tremendo, no se aguanta ni solo. Yo no fui. No se aguanta. A ver los jefes qué van a pensar de lo que hiciste. Bueno, pero vámonos rápidamente porque ya dijiste lo que está pasando con José Manuel. Ahora les quiero platicar, ¿será cierto que es un amante perfecto? O por lo menos le echó la luchita con Canela Márquez. Aquí en vivo, la presencia de Pablo Montero. ¡Bravo! Que nos va a contestar muchas preguntas. Así es. Representando el norte del país, Monterrey, Nuevo León, Erika González. ¿Cómo estás, güera? Aquí presentes, yo muy bien, espero que ustedes ahí en casa también. Y vamos a hablar de Kimberly, la más preciosa de las perdidas. Usted la ubica muy bien. Pues ya sabemos que se iba a casar, después que no se va a casar, que se suspendió, se canceló la boda. La de ella. No, la mía no, la mía no, sigue bien con papá. La de ella es de otra que yo supe. No la tuya. Bueno, aquí sí está el anillo todavía, pero justamente, ¿será que Kimberly devolvió el anillo o sigue con él? Ya lo vamos a ver. Okay. Y tú del anillo, Lalo, lo devolviste. Lalo Carrillo. Ay, no, hermano, no, yo lo sigo conservando. Gracias, de Popotla para el mundo. Y yo les voy a platicar un poco nervioso porque Rosita Pelayo va a tener que ser intervenida. Ay, va a tener Dios. Que entrar a cirugía. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra de salud? Más adelante aquí les vamos a informar. Y Adis, felicidades, hermana. Felicidades. Hola, entonces, Natalia, les cuento que aunque Yolanda Andrade, Joe, ha retomado su vida laboral después de haber estado muy grave, la conductora sigue en camino de la recuperación y por eso le envío un mensaje a todos aquellos que están padeciendo igual que ella. Oigan, yo desde aquí le mando un abrazo, un beso a Yolanda Andrade. Me estaban platicando ahí en Unicable que cuando regresa ella a trabajar, que el primer evento que le da de esta naturaleza un asunto neurológico fue el 2016, estaban las netas divinas, o Mo Jovar, uno de los programas que hace, en Las Vegas, y de repente le da un ataque o un episodio de estos, que tuvo que quedar todo el día con las ventanas cerradas en el cuarto de hotel, y era la más entusiasta ella, y que regresó a trabajar. Entonces primero llegó, quiso entrar al foro y no pudo. Tuvo que regresar a su casa, después regresó 10, 15 minutos, después un programa ya completo y que ahorita está aguantando las 2 horas completas de, porque graban 2 programas de Mojo en un día. Entonces, son problemas neurológicos, no se sabe exactamente cuál es la causa, cuál es el nombre de esta enfermedad, si es una bacteria, si es un virus, si es un síndrome, digo, no lo sé, no quiero poner palabras que sean inexactas, pero no sabe exactamente cuál es el padecimiento. Pero le mandamos un beso y un abrazo muy apretado a Yolanda. Es la fuerza de voluntad colosal que tiene Yolanda para orillarse, obligarse a trabajar cuando podría no hacerlo, inspirarnos de esa manera y también el ser tan empática porque está en medio justo viviendo este proceso y diciendo que comprende a quienes como ella están pasando por situaciones así. Un momento complicado también que, por ejemplo, esta Montserrat decía que no había necesidad de que regresara a trabajar Yolanda, que era mejor
que descansara por decisión propia es que Yolanda regresa y si no me equivoco, al parecer creo que es la misma ropa que la vimos hace un mes, que es cuando regresa, primero la vemos llegar a la camioneta y que se regresó, lo que dices, a los 15 minutos y después cuando graba el programa completo, creo que es ese programa el que pasamos ahorita que se transmite apenas, porque creo que trae la misma ropa y que también hicieron un live que aquí pasamos, que justamente era agradeciendo y la bienvenida de Yolanda al foro y como todo el foro, pues se rendía en aplausos a ella y demostrándole pues este apoyo y también claro, la gran valentía, Yolanda, de enfrentar un momento así. Así es, y yo creo, digo, retomando lo que decía Lalo, entonces estaríamos hablando de que esto fue hace ya semanas, por lo cual ojalá que ahora el panorama sea distinto, que esté mejor, está rodeada de mucho amor, de su familia, del apoyo, de la gente, bueno, porque además ella es una persona alegre y charachera, que siempre está pues dando y contagiando alegría, ¿no? Entonces ahora le viene de regreso también esa parte, comentaba lo del parche, pues porque hay muchas luces en el foro que le afectan y por eso es que lo tiene, pero bueno, pues ojalá que el día de hoy el panorama sea mucho mejor. Exacto. Mira, yo estoy seguro que está mejor Yolanda y si yo conozco a alguien que es de verdad en este medio, es Yolanda Andrade. Ella no anda con medias tintas y diciendo vamos a ayudar y demás. Un día sacamos un reportaje del Club de Periodistas. Uh-huh. Ella fue y consiguió las sillas de ruedas junto con su hermana, las muletas, las camas, las andaderas, todo eso. Los compró, los vendió, se los regaló. No lo sé, pero se lo agradezco enormemente. En una ocasión estaba Wanda Zeus enferma. Y un día llega y me dice, Gustavo, ¿estás en tu oficina? Sí, estoy aquí afuera, ¿puedes salir un momentito? ¿Cómo no? Me llegó con un sobre de 15,000 pesos en efectivo para que se los diera yo a Wanda Zeus. O sea, es de verdad, es una... solidaria. Es un ser humano real, de verdad, auténtica, generosa y y la vida te tiene que recompensar. Por supuesto que en ocasiones no es por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto, ¿no? Sí. Así que un beso, Andrade. Un abrazo. Y bueno, después de que se especuló que Cristian de la Fuente y Pablo Montero, miren, se habían peleado, encontrado así por el amor de Candela Márquez, es Montero quien revela si fue o no cierto esto. Mucho se especuló que Pablo Montero y Cristian de la Fuente tuvieron un fuerte altercado que llegó hasta los golpes. El actor hace frente a estos rumores y aclaró. Mira, en el tema ese del chisme que se inventó, no me gusta darle tiempo a algo que no existe. Entonces no voy a hablar de eso porque ni tiempo le voy a dar algo que no es. Nomás les quiero decir que yo estoy muy bien físicamente, de salud, con mi tratamiento, con mi ejercicio, con mi terapia, con mi dieta, con mis hijas, con mi mamá que está feliz porque estoy bien, es la que está más feliz. Y mis músicos, ¿no? También están todos contentos por cuando tienes un cambio padre de 360 grados y la verdad que es muy bonito. Incluso medios aseguraron que esta violenta discusión se debió a que ambos sostenían un romance con Candela Márquez. No voy a hablar de ese tema porque no existe, no le voy a dar tiempo a algo que no existe y que salió de algo que no vale, entonces no le voy a dar tiempo ni voy a contestar algo. Si tuviera que aclarar algo, lo aclararía, pero no voy a hablar de una mentira. Yo no voy a hablar de algo que no existe. Entonces, pues sí los quiero invitar a toda la gente a mi gira, a todas las ciudades que les acabo de decir. En cuanto a la posibilidad de un romance con Candela, Pablo fue tajante en responder sobre el tema. No, eso es pura mentira, no te creas, mi amor. Mira, nomás ven burro y quieren lo del ride. Y no, o como dijo Luis Miguel, oye, o sea, hay mucha gente que inventa cosas para vender, pero ese tipo de cosas a mí no me gusta aclararlas porque no son ciertas, y tú lo sabes, ¿no? Hay mucha gente lo sabe. Si Gustavo no le hizo caso a eso es porque sabe que no es cierto. Y estamos bien, ¿no? Y él sabe en el tratamiento que estoy, cómo estamos y el cambio que ha habido. Yo estoy muy bien y así como llegué a esa ciudad,
así es como estoy ahorita y así voy a seguir. Y me siento muy bien con mi salud, con mi voz, con mi trabajo, soltero. A simple vista se ve mejor que nunca, Pablo Montero. Yo te voy a decir una cosa, amiga. Y a ustedes les voy a decir. Uh-huh. Yo no vivo con Pablo Montero. Yo no sé, pero lo que él a mí me ha platicado a mí, o sea, en privado, por teléfono, hace una llamadita de repente, es en la noche. Y ya estoy aquí viendo la tele en la casa y demás. Está totalmente sobre. Tiene ya 5 meses que no toma una sola gota de alcohol. A Pablo le hacía daño. Bueno, a todos nos hace daño el alcohol, ¿no? Pero Pablo se ponía muy agresivo. Creo que muchas de las dificultades que haya tenido a lo largo de su vida ha sido por que se le pasaron los copetines. Y Pablo Montero se implantó un PET de naltrexona en Torreón, Coahuila, en un lugar que se llama Libérate Laguna. Y es una verdadera maravilla. Yo tengo 8 meses que no toco una sidra, pues, para que me entiendan, claro. Un rompope. Y Pablo Montero tiene 5 meses y lo veo muy bien, neta. Es una gran ayuda, pero hay mucha voluntad de por medio también. O sea, si no quieres, si no tienes el deseo y las ganas de dejar de beber, así te pongan encerrado. Sí, algo entre las ingenias. Encerrado. Te voy a contar una anécdota. 1991, homenaje a José José en Puerto Vallarta, Jalisco. Ajá. Tenían a José José en una habitación. Encerrado. Y de repente sale José José a su homenaje en la noche, ahogado. Uh-huh. Y la gente preguntaba, ¿cómo se puso borracho si lo tenían aislado? Sí, nada más que estaba en un cuarto que daba a la alberca, entonces se paraba él en la taza del baño. ¡Hermano! ¡Hermano! Entonces lo oyó un mesero. Entonces, oye, soy José José, tráeme un whiskito. Todos los meseros le llevaban whiskies, claro, a José José. Entonces salió cayéndose borracho. O sea, cuando uno no quiere, no hay tratamiento en el mundo que te pueda ayudar. Pablo Montero quiere. No, y se le ve. O sea, él podría decir, estoy muy... Y como otras veces ha sucedido, estoy muy bien y no le creemos. Pero ahora, bueno, lo vamos a tener en un ratito y lo vamos a cuestionar bien. Pero físicamente está mejor que nunca. Ahora, dice que no, ¿verdad? Lo de Candela. O sea, que no sé, que no hubo pelea en la obra de teatro. Vamos a ver. Pues, y digo, él siempre ha sido como muy frontal. De repente le ha costado trabajo, ajá, enfrentar ciertas cosas. Prefiere como no dar pie a y después ya lo enfrenta. Al día de hoy dice que nada con Candela, pero precisamente, pues, hablando de Pablo Montero, él dejó claro que cambiar de hábitos, miren, fue una de las mejores decisiones que ha tomado en la vida y se le nota. Es en la puesta en escena Los Amantes Perfectos, donde Pablo Montero muestra parte de su anatomía, su imagen, que ha trabajado por varios meses. Lo primero que hago es salir sin camisa. Yo nunca hago eso, casi nunca me encuero, ¿no? Pero pues así lo pedía porque se supone que ando buscando una camisa y todo sale a raíz de eso. Y la camisa está dañada. Entonces, pues me tuve que aplicar. Bueno, gracias a Dios que desde que empezó el año empecé con mi tratamiento, empecé con el ejercicio, con la dieta y con todo lo que... ¿Cuántos kilos llevas abajo, Pablo? No sé, la cosa es de que me veo bien. Ya cuando me veo bien... Y veo cuadritos en el espejo, digo, ya estamos bien. Pero bien, me siento muy bien, ¿no? Mis hijas me dicen, oye, papá, qué cool te ves. Y me gusta mucho. Tras dejar en el pasado todo tipo de excesos, el cantante se ha sometido a un fuerte régimen para lograr buenos resultados. Mira, tienes que cambiar de hábitos, ¿no? Como yo, a mí me gustaba llevarme a la cama un pastel de chocolate con un vaso con leche en las noches. Tienes que quitarte las cosas que te gustan. A mí me gustaba mucho la cerveza. Ya no puedo tomar cerveza. Cosas que me gustaban mucho, ¿no? Y ya no puedo hacer eso. Y si tú realmente quieres tener cambio, un cambio bueno y realmente hacerlo, tienes que tener una decisión en tu vida y una voluntad y unos pantalones bien puestos para hacerlo y estar bien. Yo creo que ya me pasó lo que me tuvo que pasar. Y los tropiezos te sirven para aprender y madurar. Y eso es lo que estoy viviendo ahorita y así estoy.
Disculpen mi morbo. Extraordinario, Montero. Disculpen mi morbo, pero cuando estoy escuchando que dice, a mí me gustaba llevarme a la cama un pastel de chocolate. Bueno. Sí, yo también dije que iba a decir, sí, ¿no? Así, hablaba de la comida, los hábitos, ¿sí? Y todo esto que ha cambiado, ¿no? Sí. Y pues, ¿a quién no? Un pastelito de chocolate. Es que, sí, pero también romper los hábitos es bien complicado. Sí, sí, por supuesto. O sea, sí hay que tener por mucha eso, fuerza de voluntad. Eso es fuerza de voluntad, ganas, disciplina, o sea, solo así. Por ejemplo, cuando tú ves un cuerpo como, no sé, dime un buen cuerpo, el de Ninel Conde. Lalo Carrillo. Yo iba a decir Rulli, no sé. O Rulli, Ninel Conde también, ¿eh? También, o sea, sí, qué bárbara. Está impresionante. Son horas y horas de dieta, de ejercicio, de buena alimentación. O sea, no se hace la noche a la mañana. O sea, yo cuando me digo, híjole, si yo tuviera así cuadritos, sí, pues hay que dejar de tragar, como uno traga, hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, porque pues el quererlos todos queremos, ¿no? Pues sí, claro. O lo que a cada quien le haga feliz, ¿no? Por ejemplo, yo sí estoy un poco marcado del estómago, pero por el elástico del calzón. Ya estaba yo de incrédula, ¡ay, voy! Pero, no, okay. Bien, Montero, felicidades. Va muy bien, más adelante platicaremos en vivo con él, pero vamos a otros temas. Luego de que una ex empleada de Fernando del Solar tachó a su viuda, Ana Ferro, de mala persona, le preguntamos a Ingrid Coronado, ¿es verdad que el conductor sufrió maltratos por parte de Ana? A un año de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado asegura no ha recibido por parte de Ana Ferro el departamento que Ana habitaba junto al conductor en Morelos. Para empezar, no es un departamento que esté en disputa. Yo no estoy peleando nada. Este departamento está a mi nombre en un fideicomiso y ha estado la mitad a mi nombre todos estos años. O sea, ella ha estado habitando un departamento de la ex todo este tiempo. Yo hubiera pensado que cuando ella lo supiera iba a decir, listo, o sea, yo no quiero vivir ahí. Tras una larga espera y la negativa de la viuda de Del Solar, Coronado ya contempla iniciar las acciones legales pertinentes. Estaba esperando que ella me lo entregara de buena voluntad. ¿Sigues esperando, Ingrid, que te lo entregue? No, pues yo creo que eso es algo que no va a suceder. Es muy triste porque finalmente la información que también se ha dado no es correcta. Ese departamento no hay manera que se lo quede nadie más. Aquí lo único que perderíamos en un juicio es tiempo y dinero. Y me parece triste que ella esté dispuesta a hacer algo así. Yo creo que lo correcto es devolver lo que no es tuyo. Entonces, ante esta negativa, ¿sí estarás dispuesta ya a iniciar pronto una situación legal? Pues no me va a quedar de otra. Desgraciadamente es así. Intenté por las buenas, pero sus abogados jamás han aparecido, ella tampoco responde y pues no tengo otra opción más que proteger el patrimonio de mis hijos, porque finalmente eso es para lo que yo trabajo, ¿no? Y para lo que he trabajado toda mi vida, porque además ese departamento es el fruto también de mi trabajo, ¿no? Y me parece que es injusto el hecho de que una persona quiera quedárselo, ahora sí que, porque sí, a la mala. Finalmente, así reaccionó Ingrid a las declaraciones de la señora Ángeles Álvarez, quien laboraba en el lugar de Fernando y Ana Ferro y aseguró el conductor recibía malos tratos por parte de su pareja. Pues es que yo no puedo hablar de algo que no vi, justo porque me gusta ser congruente con lo que digo, hago, veo, ¿no? Y esta situación me parece que es penosa. Yo le agradezco porque a esta señora habla muy cariñosamente de mis hijos y se ve que los trataba muy bien, que les tenía mucho cariño y yo por eso me siento muy agradecida. Pues hace apenas que se conmemora el primer año luctuoso de la partida de este querido conductor, Fernando del Solar. Sin embargo, pues estamos hablando también de que hace un año Ana Ferro estaría viviendo en una propiedad que no le pertenece porque es parte de legalmente de un fideicomiso que debe beneficiar a los hijos del desaparecido conductor. Sí, creo que lo deja muy claro y dice, es que no está en disputa porque de hecho legalmente está mi nombre por parte del fideicomiso. Entonces, Ana, pues no ha salido de ahí, es un tema de abogados. Creo que lo hace muy bien en separar
esta parte personal con lo legal, la parte personal de lo que se ha dicho de Ana Ferro, de que maltrataba o no a Fernando el Solar, pues evidentemente Ingrid dice no me puedo meter ahí, o sea, punto y aparte de que tengan un problema legal con el departamento. Sí, porque finalmente a sus hijos los trataba bien y ahora en la cuestión de que se salga o no del departamento, sí es un problema legal, pero también como bien dice, es un problema que involucra abogados y que mientras sucede todo esto puede pasar un día o pueden pasar años en los que Ana Ferro, si no le pertenece al departamento, puede vivir ahí. Gratis. Y solamente, de a gratis, y solamente llegarían y le sacarían sus cositas y ya, pero eso es cuando lo determina un juez. Entonces, eso es lo que pasa en muchos lugares cuando rentan departamentos y no está todo asegurado. Y en este caso, pues cuando vives con alguien que fallece y se queda alguien con el departamento, pues es complicado. Pero bueno. Pero ustedes también pueden opinar con nosotros a través de las redes sociales. Y hablando de las redes, vamos a ver esto que puso Maribel Guardia, porque pues sigue saliendo adelante gracias al amor de su familia y sobre todo al amor de su nieto, José Julián, quien recientemente concluyó su año escolar y escribió: en la graduación de José Julián estamos muy felices por tus logros y seguro que tu papá desde el cielo también lo está. Te amamos. Linda fotografía. Mira. Y obviamente muchos comentarios en amor a Maribel. Lindo. Así lindo es. Lindo chamaco, no, linda. No, es que ahora las graduaciones, no, desde el kinder son un evento. Una masivo, gastadera, diría y mi una mamá. Gastadera, ¿no? Pues, a ver, por ejemplo, hoy mi compañera Jessica Gil no vino al programa de YouTube. Porque a la graduación de su hija, de kinder. Te digo. Pues, claro. Sí. Ay, pues, antes oye, no te decía nada más, bravo. No, no, pero ya te ahora abre el diploma. Tiene que ir. No, pues, a ver, Lalo, nomás estoy informándole a la gente. Sí. Estaba con el pendiente. ¿Ustedes o sea, se acuerdan de su graduación de kinder? A ver, en nuestra época no había ni graduaciones. Ay, habla por sí, ti, en la mía sí, hermano. Sí. Ay, en Chihuahua venía bien. Sí, yo bailé Charleston. Yo bailé de Charleston. En la mía sí. O sea, yo me acuerdo que en la prepa, sí, hubo graduación, entonces fuimos a renta unos smokies. Entonces íbamos tres amigos, Eduardo Bono, Jaime Barón y yo. Ajá. Fuimos a casa Dandy. Nunca lo voy a olvidar. Ajá. Entonces había el más baratito, el mediano y el caro, ¿no? Entonces Eduardo y yo rentamos del medianito, ¿no? Haz de cuenta que costaba 1,500 y 2,000 pesos. Okay. Entonces Eduardo y yo compramos el de 1,500, por decirte algo, ¿no? Entonces Jaime, que tenía lana su familia, ese rentó el smoking de 2,000 pesos, pues serían mejor los nuestros. Claro. La percha, hermano, es lo que da. Oigan, regresando a la información, ayer les informamos de primera mano que después de años, al fin el comediante José Alberto N., mejor conocido como Chuponcito, acudió, pero amparado ante las autoridades y reiteró que si no se presentó antes, dice que era por cuestiones de salud. Milagro, él nomás le dio un amparo y se curó él, milagrosamente. Después de aplazar en diferentes ocasiones la audiencia con la que haría frente a la denuncia que Carla Oaxaca hizo en su contra por abuso sexual agravado, Alberto N., mejor conocido como Chuponcito, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero con un amparo para así evitar ser llevado a prisión. Esta audiencia ya se presentó el señor Candete. Se presentó con un amparo, por lo que no pudo ser privado de su libertad. Vamos a continuar con la integración de la corte de investigación porque quedó vinculado al proceso y tenemos 2 meses para continuar con lo que se llama investigación complementaria. Eso fue lo que se resolvió. Mientras el representante legal de Carla Oaxaca asegura tener pruebas suficientes para encarcelar al comediante hasta por 4 años y 6 meses, la defensa legal de Chuponcito reitera la presunción de su inocencia. No puedo dar particularidades del caso, sin embargo, les informo que estamos muy contentos con el resultado que obtuvimos hoy tras esta audiencia. La intención era que quedara mi cliente en prisión preventiva, algo que, como ya pudieron constatar, y es evidente, no se logró. Por parte de la Fiscalía, por parte de nosotros, pues bueno, obtuvimos su libertad. Va a continuar todo su procedimiento en libertad para que no se hagan especulaciones. Hasta ahorita no hay elementos como tales que hagan culpable a mi patrocinado. Por su parte, el acusado se limitó ante los cuestionamientos de la prensa. Yo no puedo hablar porque me dijeron que yo no podía hablar, pero mi abogado. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? Yo estoy bien, gracias a Dios, pero aquí yo saben que los respeto, los quiero y siempre en esta ocasión, porque todo tenemos, tanto la otra parte como yo,
tenemos que estar, no tenemos que decir, solamente ahora sí, el abogado les va a decir todo lo... Sí, por favor. Confiando en Dios siempre, confiando en Dios y gracias a... Porque hayan venido, gracias. ¿Habría algo por qué pedir disculpas a Carla? Dios es justo y les dejo por, con respeto. Eso, confío en la autoridad. Confío primero en Dios y en las autoridades y mi abogado les va a poder, por favor. Si la verdad estaba de su lado, ¿por qué entonces posponer tantas veces esta audiencia y tantas situaciones? Mi salud, híjole, véanme. Nada más véanme cómo estoy y pues eso Dios se encarga y por favor, saben que siempre he sido cordial con todos ustedes, lo más respetuoso que siempre me caracteriza, entonces, mira, preguntas se las van a hacer saber todos de leyes y todo. ¿Emocionalmente usted? Emocionalmente, híjole, triste por la situación. Pero aquí, por favor, gracias. Quisiera saber, ¿por qué se aplazaron tantas veces las audiencias? ¿Sí? Gracias. Ya, ahorita se las van a contestar. Gracias. Híjoles, mira, hay dos cosas. La presunción de inocencia es muy importante. O sea, no podemos decir que el señor Chuponcito sea culpable. Y por otro lado, hay que creerle a la víctima o a la supuesta víctima, que es la señora Carla Oaxaca. Entonces, es complicado externar un punto de vista, pero yo creo que si un juez determinó que hay que vincularlo a proceso y no está en la cárcel porque inteligentemente por un recoveco legal llegó amparado o por un recurso legal válido. Yo digo, yo también le diría a mi abogado y ampárame, ¿no? Para, claro, para llegar. Entonces, el asunto está muy complicado, pero sí creo que está no dañada, sino hecha pedazos de imagen pública de Chuponcito. Sí, afortunadamente ya inicia este proceso, por fin avanza y ya ambas partes tendrán que poner sobre la mesa y ante la autoridad las respectivas pruebas. Así es, y Carla Oaxaca, bueno, hablábamos en exclusiva con ella, estaba pues triste por este resultado, pero bueno, por ahí va un avance, así que ahora los dos van a tener que presentar pruebas y a ver qué sucede. Estamos de regreso y vamos a ver esto porque Hollywood está oficialmente clausurado. No solo son los guionistas quienes se declararon en huelga, sino que ahora también se unieron los actores. Hollywood está clausurado. Primero, debido al boom de la producción masiva de proyectos para streaming. El 2 de mayo, el sindicato de escritores en Estados Unidos se fue a huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Sin embargo, según la revista Vanity Fair, la estrategia de los ejecutivos era aguantar hasta que los escritores se quedaran sin ahorros y perdieran sus hogares. En pocas palabras, los estudios parecían no estar tan preocupados hasta ahora. When employers make Wall Street and greed their priority and they forget about the essential contributors that make the machine run. We have a problem. Así fue como la presidenta del Sindicato de Actores y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, la actriz Fran Drescher, recordada por su papel en La Niñera, anunció que a partir de hoy, viernes 15 de julio, los actores también entrarán a huelga. Esto luego de 4 semanas de negociaciones fallidas, debido a que consideran las propuestas de los estudios son insultantes e irrespetuosas. Y entre los actores de alto perfil que apoyaron la idea de adoptar una línea dura fueron Meryl Streep, Glenn Close, Jennifer Lawrence, Mark Ruffalo y Rami Malek. A través de un comunicado, Fran Drescher explicó las razones de su descontento. Como saben, durante la última década su compensación se ha visto gravemente erosionada por el auge del ecosistema de transmisión. Además, la inteligencia artificial representa una amenaza existencial para las profesiones creativas. And so it came with great sadness that we came to this crossroads, but we had no choice. We are the victims here. We are being
victimized by a very greedy entity. El sindicato representa a más de 160 mil actores, locutores y otras profesiones de los medios de comunicación y no solo pone un freno total a todas las producciones de difusión global, sino que también separarían las alfombras rojas, entrevistas, ruedas de prensa y premiers, convirtiéndose en la primera huelga masiva en Hollywood en 63 años. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly, how they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Qué impresionante. Ouch. Porque estamos hablando de la materia prima, que es el talento. El talento en la escritura, el talento frente a la pantalla. Unidos estos dos, sin esto no hay industria de Hollywood, porque pueden tener los estudios, pueden tener las cámaras, pueden tener las salas de exhibición, pueden tener los fierros, pero está el talento. Ahora, yo creo que también aquí hay un problema de obrero patronal. Los que tienen la lana no quieren soltarla. Y también entiendo que hay un golpe, entiendo, a la economía. Por las plataformas, porque antes pagabas, no sé, 70 pesos, por hablar de México, ¿no? 70 pesos por ir al cine, y ahora pagas 70 pesos al mes por tener todas las películas. Que ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros, por ejemplo, aquí en México? Sí nos afecta porque al final las películas, por ejemplo, es una derrama económica muy fuerte, y al no haber estrenos, pues bueno, no hay esta derrama, la gente no asiste al cine y por ende, pues ya no hay para las palomitas, ya no hay para esto, ya no hay para el otro. En cuestión de actores, estamos hablando de que originalmente de guionistas eran 11 mil guionistas los que estaban en huelga, detenidos y haciendo presión en la industria. A estos 11 mil guionistas se le suman 160 mil actores que son los que pertenecen a este sindicato. Por ende, ya no va a haber alfombras rojas. Se prevé que se les acabe el catálogo que tienen las plataformas de streaming, por lo cual van a obligar a la gente a que sean puros maratones de series ya pasadas. Y lo que se espera que también es que... deben pagar regalías de las mismas. No. Por eso es la huelga, porque no están pagando las regalías. Claro, deberían. Deberían. Y como no lo hacen, por eso están en huelga. O sea, pero pagan cualquier cosa. La Andy paga, o sea, la repetición de una película tuya donde cobraste 3 millones de pesos, en la repetición te pagan 70 pesos. Pero esos 70 no se los están pagando a ellos, por ejemplo, a los que entran a plataformas, porque es un pago en una sola exhibición y no genera regalías y la vuelven a retransmitir, porque no hay forma de retransmitir, porque ya vive ahí. Ahora también, junto a esto, ya se me fue la idea. ¿Peligra el Oscar? Las entregas de premios, y se prevé que lo único que van a lanzar a partir de ya en unos meses sean puros realities, que aumente la creación de realities, porque no son actores, no son guionistas, y entonces pueden hacerlo. Y aún así se requieren de guionistas. Claro, ¿sí? Porque aún así con realities y algunos permisos que se requieren para televisión específicamente, se han desplomado en un 64% allá en Los Ángeles estos mismos permisos, porque están detenidos. Entonces, al final repercute para fanáticos de todo el mundo en general la creación de contenidos y grandes producciones. Ahora, no nos adelantemos, yo creo que todo problema tiene una solución. Tiene que haber una solución. O sea, lo único que no hay en solución es la vida misma, o sea, con la muerte. Entonces, ojalá haya un líder de los sindicatos, de escritores, de actores y también de los empresarios de la industria cinematográfica que llegue a un acuerdo justo, porque en este negocio es... Sí, vamos a hacer un negocio, sí, pero para que el patrón gane, no para que debe ser para todos. Gane, ¿no? No, y hay un tema con la inteligencia artificial que también ya está y que hay que regular y que hay que ver cómo va a funcionar, porque a través de la inteligencia artificial pues quieren hacer personajes o poner voces y demás, pero ¿y dónde están la paga? ¿No? Ese es un problema nuevo que se suma a la lista de situaciones injustas pendientes que obviamente están llevando estas huelgas. Dos. Mira, una película de Julia Roberts y Sylvester Stallone donde ella le dice, hacemos el amor,
Y le dice a Sylvester Stallone, sí. Y dice, pues, y no ponte el casco. Pues, yo pensaba algo pues, más romántico, bailar y algo así. Dice, ¿qué? Que nos pasemos fluidos, eso está prohibido ya. Ya llegamos a esa época. Estamos en esta época, desafortunadamente. Pues sí. Pues sí, desafortunado. Y es viernes y eso es muy triste, oigan, y cambiando de tema. Y aunque fuera lunes, mi amor. Y aunque fuera martes en la tarde, claro. Y Alex Lora se unió a Nacho Cano para realizarle un homenaje al maestro Armando Manzanero. ¿De qué manera? Además, ¿será que al líder del Tri de México le molesta que lo comparen con Peso Pluma? A mí me molesta. Bueno, con arreglo del maestro Nacho Cano, la canción de mi maestro Manzanero y la interpretación de Alex Lora y el Tri. Originalmente, cuando el maestro Cano me invitó a participar en Malinche, la idea que tenía era que cantáramos la rola de la Virgen de Guadalupe, porque como Malinche es una obra que enaltece a las mujeres, enaltece a la Malinche, enaltece a la conquista y enaltece a México principalmente, pues la idea era que cantáramos Virgen Morena, que también pues, es una rola que enaltece a México y enaltece a las mujeres y a la Virgencita. Pero ya estando ahí en el prendidón, dijo, es que a mí me gusta mucho esa de La Otra Tarde Vi Llover, y le hice un arreglo, ¿por qué no cantamos mejor esa? Y aparte el maestro Manzanero representa la conquista, enaltece a México, enaltece a las mujeres. El músico reveló que Cano tiene planeado traer muy pronto a nuestro país su espectáculo musical Malinche. Está pensando el maestro hacerlo el año que entra porque pues tendría, como dijo, como me platicó, que hacer el casting aquí, ver quién haría las partes y todo, y no sé si traer a los mismos músicos y es toda una obra pues con una superproducción porque son cualquier cantidad de cantantes, cualquier cantidad de bailarines, cualquier cantidad de músicos. Entonces, algunos de ellos pues serían los mismos, me imagino, pero habría que hacer un casting para poderla presentar. Y hablando de musicales, fue Lora quien reveló no descarta la idea de próximamente realizar uno con las canciones más emblemáticas del Tri. Ah, pues es lo que estábamos pensando también con el maestro Cano, sí, hacer la historia de el Tri, no sé, que viva el rock and roll o el Chavo de Onda. Hacer un musical también que sea la historia del rock and roll de México. Vamos a hacer un dueto a ver quién de los dos canta más feo. Pues en una cualquier pendejo, como todas las que sea. Bueno, no, yo esa línea no la trabajo, pero traería yo mi gorro también o mi máscara de la manita. Oye, no, bueno. Es una maravilla Lora, el sentido del humor que tiene. Y y a ver cómo le cae a Peso Pluma, porque no es muy agradable para las bromas. Pero ¿sabes qué? Yo lo escuché en un podcast que rara vez habla al respecto y era breve, pero sí decía que él reconocía que no tenía una buena voz, pero que a la gente le estaba gustando y él sabía esto que era diferente, el apostar por innovar, por hacer algo que al final la gente pues, está consumiendo, ¿no? Y a mí me parece... A mí me gusta Peso Pluma. Le está yendo bien. Y a mí me parece que el señor Alex Lora sí canta. O sea, el señor Alex Lora, comparado con Peso Pluma, sí canta, llega a altos y demás. Además, igual de ser un honor, porque cuando nació Peso Pluma, pues tenía Alex Lora, o sea, el Tri, o sí, el grupo Tri, más de 30 años, pero de carrera, de trayectoria. Uh-huh. Es bonito que te comparen con alguien cuya trayectoria está probada y consagrada, ¿no? Claro, pero, claro. Pero vaya, igual en algún momento me imagino que Alex Lora también, cuando estaba en Tri's All In My Mind, o apenas empezando el Tri, seguramente lo compararon con alguien de alguien atrás y pues esa es no, la onda de las nuevas generaciones, ¿no? Tampoco te puedes... Ahí, ¿con quién fue? ¿Con quién fue Adis? Adis estaba ahí. ¿Con quién lo comparaban, hermana? Adis estaba ahí. Le dio la primera oportunidad. Claro. Bueno, si a Muñoz Ledo le tocó la puerta de su cabina de radio. Así fue. Y le dio, pásale muchacho, una entrevista. Mega Radio de Chihuahua y así fue. Venga para acá, chamaquillo, ¿qué tiene que decir? Hashtag. Yo estoy ahí. Válido, úselo, úselo. Así, todos vamos a salir. Ay, de veras. Todos vamos a salir en la foto de mi Adis. Así. Hashtag, exactamente. Oigan, ¿y saben quién también nos habló del homenaje realizado por Alex Lora y Nacho Cano al maestro Armando Manzanero? ¿Qué? Bueno, pues su hijo, Juan Pablo Manzanero.
y realmente no sé cuál canción hayan usado. Yo he tenido el privilegio de trabajar con mis dos grandes maestros, que es de entrada mi maestro Alex Lora. Yo crecí escuchando su música y soy verdaderamente fan y digno y honrado de poder ser su alumno. Yo le digo mi maestro, no le puedo decir de otra manera. Y también mi otro gran maestro de la vida, Nacho Cano, con el que yo tuve también el honor desde los 17 años de grabar mi primer álbum, me lo produjo Nacho Cano. El músico aseguró que no descarta la idea de formar parte de dicho espectáculo, ahora que se dice podría llegar a nuestro país. Me encantaría y sería la persona más honrada del mundo, por supuesto que yo le entro al casting de entrada. He hablado con Nacho para saludarlo simplemente. En algún momento había la intención de poder viajar a cantar también una canción de mi padre, recién cuando se inauguró, y yo andaba haciendo otro proyecto y ya no cuadramos nuestra llamada. Pero por supuesto, lo que él me diga, yo voy a estar más puesto que un calcetín. Y hablando de musicales, Juan Pablo afirmó que próximamente podría ver la luz una puesta en escena con las canciones más emblemáticas del maestro Armando Manzanero. Mira, hay una chica que se llama Irma Zamudio. Desde hace, ¿qué te gusta?, 5 o 6 años, ella está con esta propuesta que incluso se la dio en vida a mi padre. Hay ya unas personas interesadas, no recuerdo el nombre de este gran productor de teatro en México, y le pido una disculpa porque sé que ya está muy interesado, se está haciendo una historia que venga, no sé si sea un musical, es una historia cotidiana usando la música de mi padre. Lo lleva, ya sabes que el teatro además es un proyecto que requiere mucho tiempo y sobre todo conseguir lo económico, ¿no?, para que puedan tener un gran musical. Sería increíble. Yo le estaba preguntando a Adis, que ella ya vio La Malinche ya en Madrid, esta producción de Nacho Cano. Y dice Adis que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Es Nacho Cano, y un ingenio y un honor también, sí, el homenaje que le hace a México esta versión de La Malinche. Y además, esto que está participando Alex Lora, que participó también en El Recodo, yo creo que si alguien tiene la oportunidad, véalo, le va a encantar. Eso sí, no te dejan grabar nada, ¿eh? Poncho Lizárraga, te voy a invitar, y después andamos por acá, se me olvidó invitarte. Okay. Qué gacho. Es como cuando te hacen un encargo y no te dan la lana, pues ¿de qué se trata? Yo no he visto esto de La Malinche, y tampoco he visto si se han filtrado o no imágenes. Lo que es un hecho es cómo llama la atención, cómo alguien fuera de los mexicanos, la visión que puede tener y cómo de repente nos exaltan y valoran toda la cultura que tenemos, que nosotros mismos la damos día a día. No, hermana, porque yo voy a los 3 días regreso. ¿Por qué voy a llorar? Pues porque te vas a emocionar. Porque Adi llora, es que Adi llora, lo vive intensamente. Seguro, ha de sentir muchas emociones al mismo tiempo. ¿Para qué es el teatro? Uh-huh. ¿Para qué es el arte? ¿Para qué son los musicales si no son para sentirlos? Si no desquito uno el boleto. Tiene que ir y disfrutar. Yo te apoyo. Sí, está bien, y ha de estar muy bonito ver una obra basada en la cultura y las tradiciones de México, claro, como dice Lalo, con la visión de un extranjero, ¿no? Entonces está bien padre. Oigan, coméntelo, denos su punto de vista y pregunte, si sabemos, se lo contestamos, si no, lo investigamos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Twitter y a través de la nueva red que quién sabe cómo se llama. Threads. Porque los asuntos de famosos también son asuntos de familia, pues para que nos explique, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra amiga y compañera Gaby Krasus. Gracias, qué gusto estar aquí. Y en el cumpleaños de mi Adi, felicidades. Oigan, gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, estamos en semana de estreno con Asuntos de Familia, muy felices porque aparte tenemos nueva productora que la amamos y la adoramos, Milagra Flores, te queremos, Milagrita. Y aparte, no solamente estoy yo en Asuntos de Familia, déjenme decirles que no, hay un integrante de este programa aquí que está sentadito que también es parte de Asuntos de Familia. ¡No te hagas la lista! Por ahí ando nada más ahí con ella, acompañándola.
Así es. Atrás. Atrás. No, oye, a ver. Atrás. Ha habido muchos talk show en la televisión. ¿Sí? Internacional, mexicana, desde Nino Canún, desde la maestra Cristina Saralegui, Laura Bozzo, Rocío Sánchez Azuara. ¿Qué hace diferente? ¿Qué te hace diferente a tu programa? ¿Cuál es el sello característico que tiene Asuntos de Familia Gaby Krasu? Fíjate, bueno, de entrada estamos tratando esto de que los asuntos de famosos también son asuntos de familia. Uh-huh. Y no porque seamos expertos en espectáculo, para eso están ustedes, compañeros, pero porque son cosas que nos pasan a todos. Y son cosas que de repente están en la boca de todos, pero también pasan en nuestras familias. La gente se identifica. Y eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Sí, de repente, con el tema de la menopausia, ahorita la Casa de los Famosos, que está tan pegada, están viendo a Bárbara Torres, pues nosotros también. Ay, no, hay pa' qué te cuento. Mira, tuvimos dos casos de la menopausia, pero tuvimos a una que, estilo Bárbara, ya sabes que deprimida, pero de repente se enojaba, pero de repente gritaba. Luego, exactamente. Ajá. Y otro caso, con una que la menopausia le dio por estar ganosa. Y yo le dije, ay, amiga, pues que se me pegue para cuando me toque, amiga, porque no, ella estaba re feliz. Entonces, pues estamos dando a conocer esos casos que pues se dan en todas las familias. La realidad, vamos a hacer un ejercicio de honestidad. ¿Son ciertos? ¿Son reales? ¿Tú qué crees? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. Yo quiero saberlo y quiero ser frontal, porque lo que hace es la gente. Pues yo no le creo a los que están ahí en pues la mira, tele. Son cosas que nos pasan a todos. Todas pasamos por la menopausia, uh-huh. ¿No? Todas vamos todas en algún mujeres. Momento. Exacto, ustedes por la andropausia, nosotros por la menopausia. De repente que sientas que no te quieren apoyar en un sueño que tienes. Son asuntos que realmente nos atañen a todos, ¿no? Porque en algún momento, si no directamente, algún conocido ha pasado por algo así. Entonces son cosas que son ciertas. Y además dicen por ahí que la realidad supera la ficción, ¿no, Gaby? Totalmente, totalmente. Exacto. Y que justamente, Gaby, el compromiso de este programa precisamente es aterrizar esto que de repente lo vemos en la televisión y que vemos a los famosos sufriendo, pero que al final, como hemos dicho, siempre son reflejo de lo que ocurre en las familias. También en las familias se vive, y lo más importante es, más allá de exponerlo, es qué podemos hacer con eso que tenemos y que nos vemos reflejados en un artista. Exacto. Con eso que le pasa, ¿hacia dónde lo podemos llevar para tener una solución? Exacto. Mira, muchas veces yo he estado escuchando las historias de las personas y de verdad uno empieza a hacer como memoria, empiezas a reflexionar y dices, claro, yo también en tal ocasión me sentí así. Uh-huh. O yo también pasé por eso, ¿no? Entonces, la verdad es como, yo siempre he dicho que es un poco también como catarsis. Como catarsis, porque hay un feedback bien padre y es como, sí, es como entablar una conversación, como cuando estás con una amiga y te está claro. Literal contando sus penas y pues tú, de alguna manera, desde tu punto de vista o desde tu experiencia, tú le das algún consejo. Obviamente aquí estamos cobijados también por especialistas. Estamos hablando de familia. La familia es la base de la sociedad. ¿Cómo encontrar el punto medio para llegar a las familias y no lanzarte al amarillismo o al totalmente soft del no me involucro en el tema, sino llegar al punto exacto que afecta a la familia mexicana? Pues yo creo que la honestidad, el decir realmente qué es lo que sientes, qué es lo que estás viviendo, ¿no? Uh-huh. Y ser empático, siempre ser empático y que sientan, porque muchas veces cuando uno pasa por algo, y te lo digo por experiencia propia, claro. A veces uno piensa y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Piensas que solo a ti te está pasando. Uh-huh. Y luego cuando te das cuenta y empiezas a voltear a los lados, te das cuenta que no, hay mucha gente que está pasando exactamente por lo mismo que te pasó a ti. A mí, mira, te lo digo por... Ay, ya me puse nerviosa. Cuando murió Ro... El padre de tus hijos. El padre de mis hijos. Pues obviamente yo estaba ensimismada en todos los sentimientos que estaba yo teniendo en ese momento. Y meses después me di la oportunidad, un día dije, voy a ver en las redes sociales los mensajes, porque tenía muchísimos mensajes. Y a mí me impactó la cantidad de mujeres que estaban pasando por la misma situación, claro. Que yo. Pero cuando te digo la misma, Gustavo, o sea, usted no tiene idea, tengo prácticamente tu misma edad,
me quedé con dos niños. Wow. Mi marido tenía... Y dije, wow, y aquí estoy yo pensando que solo a mí, ¿no? Y empecé a platicar, que para mí, pues, fue una manera de hacer catarsis y empezamos a hacer como un grupo. Yo te quisiera decir una red. Exacto, una red de apoyo. De apoyo. Bien linda. Y que de repente todavía escriben y me dicen, Gaby, es que te veo y te veo contenta y con los niños y eso, y yo todavía no puedo. Y yo, claro que se puede, venga, se puede. Uh-huh. Ojo, siempre diciéndoles, yo no soy psicóloga, no soy, ni mucho menos, nada más te puedo hablar por desde mi experiencia, desde claro, la vivencia. Porque el apoyo es mutuo. Porque vamos juntas en, ajá, esto. Exacto. Entonces, yo creo que, o más bien, de alguna manera, eso es lo que queremos, que sea Asuntos de Familia. Porque es eso, familia. Acabo familia de escuchar una frase. Yo me quejaba por no tener zapatos hasta que conocí a alguien que no tenía pies. Oh, me parece devastadora la frase, pero tan fuerte y tan seria. Todos los temas, no habrá censura, porque en las familias hay... ¿Lalito? Hay nada, prostitución. No hay. Nada. Pero hay también rateros. Ay, y hay decía personas, mi abuelita, que a veces era muy políticamente en la botica hay de todo, incorrecta, reina. Decía, en toda familia hay una puta, un ladrón, un gay, un tanto, sí, la para perdona, que veas, así lo decía. Sin censura. Mi abuelita, que en paz está. Oye. Tú me dijiste sin censura, ¿verdad? ¿Y lo sabes qué, Gaby? Y lo padre que la gente puede identificar es que justamente en el planteamiento que hacemos es siempre, Gaby, tener estas dudas que tiene la gente en casa y entonces claro, tú te conviertes en las dudas que tiene cualquier persona en la casa, tú las haces sin ser experta en el tema, pero sí con todas las dudas habidas y por haber que tenemos todos. Luego tenemos nuestras juntas de contenido y ahí estoy yo y duramos horas porque la de hoy yo, no, es que Lalito, es que tengo muchas preguntas, es que necesitamos cuántas horas de programa porque yo tengo muchas dudas, muchas cosas pero que mira, preguntarles. Gaby, al claro, aire te ves como una gran conciliadora, como una mujer que desde la experiencia y la empatía logras que esos asuntos queden en familia, pero se resuelvan también en familia. ¿Sabes qué? Porque yo creo, sinceramente, que lo que nos hace muchísima falta es ser empáticos, uh-huh, es conciliar, justo eso. Hemos pasado, el mundo ha pasado por tantas cosas y seguimos. Claro, seguimos. Pero esto ya empezó. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido estos primeros días? Mira, me he sentido muy cobijada, muy apapachada y la verdad muy contenta. Ha habido una buena respuesta, uh-huh, lo cual me da muchísimo gusto y agradezco de todo corazón. Y pues aprendiendo todos los días, ¿no? ¿Tú eres venezolana? Sí, venemexica. Okay. Venemexica. Sí. Ok, eres venemexica. Uh-huh. Y allá en... En tu tierra les gusta la Mexican music, ¿no? La música mexicana. Aman. Desde yo crecí porque mi abuelito todo el tiempo escuchaba rancheras, mis abuelitos, mi mamá, toda la vida, claro, sí. Uh-huh. El otro día, nuestro amigo mutuo, Pablo Montero, ajá, me mandó esta foto, mira, quiero que la veas, Ay, oye, vean los cachetes. Ay, qué oso. Pero la cara de Pablo, ¿qué estaba pasando ahí? Estaba yo bien chiquita. Oye, pero ¿qué crees? Como dije a Talina Fernández, ¿qué? En paz descanse y en gloria esté mi Talina hermosa. Te trajimos a Pablito, híjole, Montero. Ibas a estar quieto hasta no hacer eso, ¿verdad? ¡Que pase Pablito Montero! A ver, otra vez, recreación de la foto. Ahí está viéndonos mi mamá, ¿eh? No. Así, nos vamos a comportar. Gentemente, Pablo. ¿Cómo estás? Aquí, sentado, por favor. Hoy está muy lejos. Está bien, ahí está viendo. Y cambiamos de lugar. Está mi madre hermosa viéndonos. Ah, pensé que la habías traído. ¿Dónde está doña? Sí, mira, así ya. Doña Mecha, la quiero que mucho. Me sentara yo acá. Oye, yo quiero... Muy bien. ¿Puedo preguntar? De sí, todos voy a hacerlo. Depende. Pablo Montero no ha hablado. Sí. ¿Fueron novios, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pablito. Antes ¿Fueron que novios? Nada. Sí. Sí. ¿Sí? Fue un tiempo muy bonito y la verdad que nos la pasamos. Fue un momento muy bonito y la verdad que conocí a mi familia, yo conocí a su familia.
Viajamos a un lugar muy bonito que se llama Los Roques. Uh-huh. Sí, ahí en Venezuela. Rentamos un barco muy bonito y nos fuimos. Yo llevé de sorpresa a mi mamá, llevó su mamá. Sí. Y nos fuimos al archipiélago y ya. Venía Javier, que en paz descanse. Sí. Mi hermano. Y de repente, muy bonito, yo no conocía. Entonces, venía Sofi. Sofi chiquita, yo que ya va a ser mi mamá. Mi mamá extrañaba mucho a Javier y a Sofi porque vivían juntos. Y de repente le dije, vamos a hablarle que se vengan. Y de repente estábamos desayunando en el barco y en la mañana viene una lanchita y venía Sofi y Javier. Y mi mamá estaba que no se la creía. Imagínate que se le aparecían ahí en la isla. Claro. Sí. David, ¿usted hace cuánto no veías a Montero? Híjole. ¿Cuánto? Ay, me va a echar la cabeza la edad. ¿Cómo qué sería? ¿Como 14 años? No, ¿tanto? No tanto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, 14 años. La última años. Vez que nos vimos fue justito antes de casarme, que nos vimos ahí en la otra televisora. ¿Cuando lo de Fuego en la Sangre? No, eso fue todavía antes. No, después. ¿Y qué fue el último que se dijeron? De hecho, pues... Siempre le digo que la quiero mucho. Sí, sí, sí. Sí. Siempre digo que la quiero mucho, punto. Hoy hace 14 años. ¿Cómo ves a Gaby? Hermosa. Está bien guapa, ¿verdad? Una madre espectacular. Sí. Ay, yo siempre quise eso, pero pues no se pudo. Bueno, nunca sale. David, yo te quiero decir, porque aparte tú y lo has platicado, Pablo Montero ha dado un giro de 180 grados para bien y se le nota, creo, ¿no? Se le nota y la verdad, qué gusto me da. Sabes que te quiero muchísimo. Gracias, mamá. Siempre le he jalado la oreja, ¿verdad? También. Pero es muy buena persona, la verdad, este chamaco, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en Asuntos de Familia. Montero, tú te quedas, don Pablito, con nosotros. Sí, claro. Tengo que platicar de... Oye, la cumpleañera, ¿qué tal? ¿Tú qué opinas de los amantes perfectos? ¿Tiene su beso? No, pienso que no hay amantes perfectos. Oye, un besito. Montero, para ver si me lo da a mí si ahora. Hay amantes perfectos, ¿cómo no? Pero no es como, no se da. Yo te lo digo por experiencia. Bueno, sí se da a veces, cuando empieza la relación es perfecto todo. ¿Eh? Oye. Y cuando se llega a esa relación ya bien, pues es mejor todavía que un amante, ¿no? Ya hay otras cosas muy fuertes, un amor. Hay muchas cosas, ¿no? Mucha energía, muy bonito. Ahorita vamos a platicar de la obra y de muchas cosas más que vienen. Gaby, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby. ¡Éxito! Muchas gracias. Se quedan Asuntos de Familia a las 3 de la tarde. ¿Vas a ir mañana? Ah. A la obra, vamos a cumplir 100 representaciones. Pues tienes que acompañarnos, Gaby. En Interlomas. Gaby, dile que si va a ir a tu programa. Ah, sí, ¿vas a ir a Asuntos de Familia? Claro. Si vas a Asuntos de Familia, voy a la obra. ¿Te voy a arreglar o qué? Gracias, David. Mañana son las 100 representaciones, no nos podemos perder. Mañana en Parque Interlomas, Teatro Parque Interlomas, la obra Los Amantes Perfectos. Es un elencazo. Empezamos con doña Vicky Rufo, ¿no? Para empezar, la jefa. Doña Victoria Rufo. Una gran amiga, gran compañera y gran persona. Divina. Está Sherlyn, está, increíble. ¿Quién más de mujeres? Está Candela Márquez. Está Ivonne Montero. Ivonne Montero. Y bueno, ahí guapa. Viene mi buen Jorge Salinas, mi carnalito. Jorge Salinas. Cristian de la Fuente. Y un servidor. Ok. Está padrísimo el elenco. Sí, la verdad que son gente que nos queremos mucho, nos conocemos desde hace mucho tiempo y grandes actores, ¿no? Sí. Jorge está muy chistoso, la verdad, porque así como nos llevamos, así pues en la historia, él es mi hermano mayor y siempre lo estoy fregando, ¿no? Y él es así como que todo como es él así, todo intenso. Oye, ¿y de qué va? ¿De qué se trata? Me quiero suponer que la obra es una obra de enredos. Sí, es completamente... Y de puertas y esto, ¿no? Sí, entras, sales y todo. Y es muy, muy dinámica, es muy ágil. Y es todo el tiempo, te tiene atacado de risa. Yo lo disfruto mucho. Ya llevamos 100 representaciones y sigo... De repente, o sea, me taco de la risa de cosas que nos salen en el momento. Entonces,
La verdad que hemos hecho un muy buen equipo, hemos estado muy, muy contentos y la gente nos ha recibido con mucho cariño y hemos tenido plazas impresionantes de teatros muy grandes, llenos. Y la verdad que hemos disfrutado mucho, hemos comido mucho, porque pues, nos fuimos a Sinaloa y a Sonora. Y qué allá... bien se come por aquellos sí. lares, ¿no? Y yo siempre soy el que los llevo a comer, ¿no? Que los callos de hacha, que allá en Los Mochis o en Mazatlán o allá en Sonora, tal lugar. ¿Ya fueron a tu tierra, Torreón? Vamos a mi tierra este próximo 19, el miércoles, en el Teatro Isauro Martínez, uno de los teatros más bellos de México. Y el día siguiente en Durango, y después vamos a La Paz y a Los Cabos. Y después ya sigue Estados Unidos. O sea, pura carne y marisco te vas a aventar. Sí, fíjate. Yo tengo, y bueno, este sábado cumplimos las 100 representaciones, tenemos padrino de lujo, muchas mi compadre, gracias, gracias, y está amigo. Mariana Seguane, que es mi mejor amiga, ¿no? Yo la amo y la adoro, y va Estela, su mamá, van grandes invitados, va Mariana también, Marianita Gutiérrez, mi querida Mariana. ¿Tu abogada? Mi abogada. Las estrellas. Hoy va a estar padrísimo. Me ves mañana, 2 funciones, 7 y 9, en el Teatro Interlomas. Tienen que ir porque la verdad es muy Además, muy es divertida. Un teatro precioso. Es una Yo no lo plaza. Conozco. A ver, es un teatro para 600 personas que inauguró Miguel Bosé. Es una plaza. Es una plaza de puros restaurantes. Qué bueno. De puros restaurantes, una zona de niños y es un lugar primoroso el Teatro del Parque. Pues muy padre. Y mira, yo también tengo mucho trabajo con mis conciertos y gracias a Dios que llegué a un arreglo con Omar. Y bueno, yo empiezo, voy a estar este próximo 29 de julio en la hacienda de Marqués de Guayos. Son unos viñedos, va a haber una vendimia y va a haber una cena show en Parras de la Fuente de Coahuila este 29 de julio. Y después estoy el 21 de agosto, en la feria de Fresnillo. El 31 de agosto estoy en la apertura y la inauguración y coronación de la feria de Zacatecas. Y después el día 3 estoy en un gran homenaje que se le rinde a Juan Gabriel. Es el segundo año, el primero lo hizo Aida Cuevas en Ciudad Juárez, que se está haciendo un gran concierto. Y va una orquesta como de 30 músicos. Este año me toca el 3 de septiembre en Ciudad Juárez. Nos vemos allá en la X. Es una plaza impresionante donde se junta pues Estados Unidos con México. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contento. Después de eso voy a Michoacán. Voy a estar Como loco. Voy a estar cantando el 22 en una convención importantísima, el 22 en Morelia. Y luego pues, el 15 voy a estar... también Oye, cantando. Y aparte te la sabes, qué bárbaro. Sí, espérate. De memoria. Y luego el 30 voy a estar en Ciudad de México, ahí tienen que ir. Ahí tienen que ¿Dónde? Ir para que vean el show, está muy bonito. De hecho, aquí tenemos algo de lo que es el homenaje que se Oye, está presentando. Oye, le estás haciendo un homenaje al gran Chente Fernández. Vamos a verlo, por favor, y ahorita lo platicamos. Adelante. Gracias. Voy a recordar. Qué padre. La potencia Oye, de la voz, la presencia, el respeto al señor No, Vicente pues es Fernández. Que es alguien que yo voy a querer toda la vida y que si, por él yo canto. Y la verdad que es un cariño y un amor el que le tengo y que siempre lo voy a tener, toda mi familia y mi papá, ellos se quisieron mucho y la verdad esto lo estoy haciendo con todo el corazón, con toda la mano, con una gran producción. Y yo pues he evolucionado mucho vocalmente a partir de la serie, ¿no? Por el compromiso que tuve. Y la verdad que pues escucha, ¿no? Sí, se ve. Escucha. Sí. Entonces, pues es algo que me llena mucho de emoción cuando hablo de esto, porque es algo que yo hice, que yo lo produje junto con mi compañía, con Remex, con Mingo Chávez, con Germán, y que creímos en este proyecto, lo hicimos y sale el 8 de septiembre a la venta en Sambers. Ahí va a salir. En todos los Sambers de México. Oye, y es un homenaje a Vicente, ¿y es tu nueva gira o es...? No, esto sale en septiembre por el Net Patrick, porque obviamente la gente me decía, oye, ¿cuándo vas a sacar todos los temas que grabaste en la serie del último rey? Se tuvieron que escoger, tuvimos que volver a grabar ya bien para perfeccionarlos y hacerlo ya con mi estilo, ¿no? Porque eso yo le tenía que hacer mucho el estilo de Vicente en la serie, ¿no? Entonces,
fue muy bonito, ¿no? Aprendí mucho y crecí mucho. Y él siempre me dijo, ¿sabes qué? A partir de los 50, cuando cumples 50, en adelante como a los como 20 años o 15 años, es tu mejor voz. Cuídate mucho en esa edad y mira es lo que estoy haciendo. A ver, Montero, hay temas escabrosos sí. en tu vida que hay que tocarlos, vamos a tocarlos rápido. ¿Te parece? ¿Qué pasó con aquella acusación de Chiapas que me parece una marranada eso lo ya, que te hicieron? Eso. O sea, porque aparte fue falso. Sí, eso o fue. Sea, fue un documento falso. Sí, eso fue un documento falso. Eso ya se arregló. Pero qué bajeza y qué marranada, ¿no? Pues bueno, mira, lo bueno es que yo fui inmediatamente. Yo sí, personalmente sí, fui sí, y me sí. presenté y dije, ¿qué está pasando? ¿No? Hasta que me dijeron eso. Pero gracias a Dios que, bueno, todo está bien en eso. Y bueno, ya a partir de ahí no ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Pero no hay un proceso o ya terminó el proceso? No, yo les voy a mandar una carta para que lo ahorita no la traje, ¿no? Pero sí, claro. Para que la vean ustedes y que la lean y bueno, pasar todos tranquilos y olvidar eso que fue pues algo que no... ¿No trascendió? Pues él sabe bien, yo le conté y sí, es algo sí, que sí. No se debe haber hecho y que estuvo mal uh-huh. y que ellos... sacaron un comunicado que no estaba correcto lo que están haciendo, pero bueno, estoy ahorita bien concentrado con mi tratamiento, estoy feliz, muy, muy, muy feliz a nivel emocional, espiritualmente, conmigo, que antes que nada yo tengo que estar bien por lo que he pasado y cuidar mi cuerpo y tantas cosas que he pasado y que mi mamá también ha pasado y aparte ella es la más contenta que yo esté así. Sí. Y claro. Yo estoy muy contento. Mamá, mis hijas. Tanto por ti, ¿no? Sí, no, la verdad que ella me acompañó a hacerme este tratamiento y la verdad que es un apoyo muy fuerte el que siempre me ha dado desde que mi papá no está y ella es el pilar y tiene una fuerza impresionante y la verdad que te mando un beso, jefecita hermosa, te amo con toda mi alma, ya sabes. Y mis hijas están contentas, mis hijos, todos, mis músicos, todos están felices. Montero, tenemos mucho que trabajar. Mira, ¿cuántos Pablo, hijos tienes en total? Cuatro, finalmente, cuatro. Todo mundo puede estar orgulloso de ti, Pablo, y todo mundo te vemos y decimos qué bien se ve Pablo, siempre hemos sabido que es un gran ser humano, pero al final el reconocimiento es solamente para ti, porque tú decidiste en algún momento de tu vida sí. corregir el rumbo de lo que tú querías cambiar, y creo que cada día es un día más de experiencia, pero también claro. si lo identificamos es un día menos de vida, entonces, o lo aprovechas sí, y le das todo. Exactamente, o... es lo que me cayó el 20. Y mis hijas ya tienen 8, 10 años y ya empezamos a hablar muchas cosas. Yo que tenía que estar en el momento perfecto como padre, una persona madura, centrado, concentrado y enfocado, ¿no? Con mis hijas, con mis hijos, con mi gente con que me rodea, claro. mi mamá, mis hermanos y bueno, pues mis músicos que llevamos 20 años trabajando juntos. Y con la gente que trabajo, ¿no? Y estar yo bien. Y, pero, por ejemplo... Y tienes que hacer uh-huh. un cambio, si quieres tener un cambio de 360 grados, como cuando llegué... 180. Perdón, como cuando llegó... Con hambre. Oscar con Hernández. Hambre. Sí, a querer ganar un lugar. Aquí a la Ciudad de México, con ese enfoque concentrado, así estoy ahorita. Y son cosas que se te van pegando, es normal, claro. ¿no? Pero cuando tú decides cambiar esos hábitos y tener ese cambio, pues tienes que tener una voluntad, tener las ganas y muchos pantalones. Claro. Y bueno, y el corazón decidido a hacerlo y que la estés... La humildad también. Pero dicen oye, que Pablo... hay como episodios, ¿no? Que te hacen tocar fondo y eso cambiar. Sí. ¿Fue ese último escándalo o cómo no, fue que llegaste desde el año pasado, a ese punto? Bueno, yo iba a ir primero... Que... Pablo y yo lo hemos venido platicando desde eso. Desde el año pasado. Yo me lo puse antes y resulta que el director o el dueño de Libérate Laguna fue amigo vecino tuyo. Y amigo de Javier. Y amigo de Javi, tu hermano. Sí. Y después cuando ya él se acercó a decirme, oye, yo que me gustaría... proponerte algo, y ya cuando empezamos a platicar y me contó, me dijo, ay, pues si nos conocemos desde niños, ¿no? Claro. Y ¿pero él qué es, día él tú es... dijiste, ya, hasta no, aquí? No, me dijo, ¿sabes qué? Ya me empezó a platicar todo y dije, me dijo, la verdad que, y las estadísticas de cómo cambia la gente y cómo realmente funciona el tratamiento,
a nivel mundial ahorita está agotado el Naltrexona. Sí, porque el éxito, que ha tenido. Y bueno, pues yo, tú acabas de cumplir ya tu, 8 meses. Tu ciclo y yo en el 20, entonces voy a seguir, voy a ponerme otro. La verdad, porque me siento muy bien, mi mente está súper bien, mis emociones, estás muy claro, te concentras, andas muy despierto. A ver, aparte de que me estoy cuidando mucho con la alimentación, hago mucho ejercicio, duermo bien, descanso. Entonces, bueno, aparte de que salgo en la obra sin camisa, entro así, esa es mi entrada. Ajá. Entonces tengo que hacer mucho ejercicio, no va a entrar ahí dando lástimas. Sí, dando el botonazo, Montero. Oye, Montero, a lo largo de todo este tiempo que hemos cubierto tu vida, porque ha sido tu vida, no solo tu carrera, hemos visto altibajos personales. Afortunadamente la carrera siempre te ha sonreído. Pero esos momentos difíciles, ¿cuándo llegas al punto en que dices, necesito un cambio? No, pues llegó un momento, la verdad, en diciembre. En diciembre, después de Navidad, que estábamos en el rancho y llegando a la casa, pues yo le dije a mi mamá y ella yo la veía preocupada, ¿no? Porque de repente, pues obviamente no le gustaba cómo me comportaba. Había, de repente ya nada más, si me tomaba una cerveza o algo, tranquilo, ¿no? Y luego ya seguía un carajito o algo. Y después, obviamente, de cualquier cosa me enojaba, ¿no? Entonces, eso no está bien, hijo. Es que no está bien, hijo. O sea, ya no te cae bien porque te cambias y te pones como agresivo. Y no está bien. No está bien. Tú eres súper amiguero y todo y no está bien. Y empezó a llorar y yo la vi muy angustiada y yo pues me puse a llorar con ella. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no te quiero ver así. Yo voy a cambiar y lo voy a hacer por todo, por mí primero, por mi persona, por yo estar bien, por mi salud, por mis hijas, por mis hijos, por ti, porque estés tranquila, por darle felicidad todos los años que Dios nos la tenga, que es una mujer muy fuerte. Yo quiero darle y que tenga ese regalo porque ha pasado por muchas cosas y tengo que darle algo. Felicidad, ¿no? Este orgullo que tenga de que tienen ahorita, ella está feliz y a mí me hace feliz. Verla feliz. Sabemos que la adora. Sí, entonces eso me da mucha fortaleza, ver que mis hijas me digan, oye, papá, es que te ves bien, ¿cómo dicen? Bien cool. Bien cool, me dice. Papá, te ves bien cool, porque estábamos en la alberca ahorita, me dijo, oye, papá, te ves bien cool. Y tú, ya la hice. Dije, no, ya. Si mis hijas me dicen. Y las muchachas también, te ves cool. Pero bien, la verdad que... Oye, Pablo, a ver, y en el momento en que más tranquilo estás, más enfocado, la chamba, el homenaje a Vicente Fernández, ¿saben que te agarraste a golpes con Cristian de la Fuente? Mira, entiendo, ya sé tu respuesta, que no le vas a dar jugada a un chisme tan chafa, que no pasó nada y demás, pero no, mira, no te da coraje, papá. Es que me dijiste al principio, en tus momentos de soledad, bueno, yo lo primero que hago en la mañana o en la noche, me hinco y doy gracias a Dios por la salud, y porque no me suelte su mano, porque estoy así. Y bueno, pues darle gracias la fortaleza que me da y la decisión y que me haya dado esa fortaleza para tener este cambio. Y siempre le voy a agradecer a Dios porque se siente esa energía, ¿no? Se siente cuando está ahí, cuando me hinco y rezo y le doy gracias. Eso lo hago en las noches y en las mañanas. Entonces... Y a lo que me estás diciendo, pues no, yo creo que cuando pasan ese tipo, yo siempre que pasa algo, lo hablo, ¿no? Así es. Yo lo te echo un grito o nos hablamos. Sí, sí, sí. Hay veces hasta, ¿qué onda, compadre? ¿Por qué? Y, no, pero ¿por qué te enojas? Sí, pero, digo, porque no, o sea, no crean que toda la vida ha sido miel sobre hojuelas la relación entre Montero y yo. Nos hemos enojado. Oye, espérate, pero ¿por qué me hablas así? Espérate, pero... Obviamente, mira, ya yo lo tomo de otra manera, porque si no me hubiera molestado, ¿no? Ya en este caso, como en este tipo de comentarios, ni los aclaro, porque es algo que no existe, que es una total mentira, y no le voy a invertir tiempo ni palabras a algo que no existe.
O sea, Cristian y yo nos adoramos y nos queremos. O sea, no, es imposible que haya pasado eso. Es que hay un factor bien raro porque ella risa. No está. Entonces, ¿por qué no está ya en el cartel? Es, porque la gente también se... No, eso es otra, no va a estar Candela ese sábado. No, va a estar... No, se va a Estados Unidos también. O sea, ¿por qué no aparecía? No, lo que pasa es que en Monterrey... No, en Monterrey... Sí, que no, es que en Monterrey hubo una cosa... Con Omar y con ella. De una cosa de un camerino que se molestó porque está, pues es bueno, está haciendo mucho calor y estaban muy limitados los camerinos. Ahí hubo una cosita, ¿no? Pero aquí no soy para decirlo, pero eso te lo tiene que decir Omar. Claro. Pero nada no más. No es con ustedes, okay. Pero nada más. No, eso es totalmente mentira. Es mi amiga y yo la adoro. Hasta ahí es. Y es guapísima, además, la Candela. Ella fue novia de un gran amigo y yo quiero mucho, ya la quiero mucho y es a todo dar Candela y pues no tengo nada que decir, o sea, al respecto, nada más que nos llevamos súper bien. Yo entreno mucho con Cristian. Sí. A Jorge. Está bien bueno, tronado, está bien tronado el Cristian, sí, ¿eh? Sí, oye, sí, sí. Oye, Montero, mira, ya te vimos, que te ves bien chulo. Ya te escuchamos, que ya diste tus argumentos. Una cantadita, mira, ahí traes el micrófono paseándolo. Pues sí, hermano, ¿cómo una que vez? Dice? Del disco baje, este dice... Ay, sí. Del disco baje, de esta viene ahí, dice... Hoy platiqué con mi gallo y le dije tristemente... ¿Pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? ¿Pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? ¡Bravo! Oye, Montero, el 30 de agosto va a estar aquí en la Ciudad de México. El 30 de septiembre. 30 de septiembre. En la Ciudad de México. ¿Dónde? ¿Te acuerdas? Te voy a pasar los datos. Ok. Exactamente para que me eches la mano y lo pongas y nos acompañe claro la gente. Sí. La ¿dónde verdad, vas a pegar el grito? Porque ya es tradición que andamos cubriendo siempre eso de años. ¿Dónde vas a pegar el ¿dónde grito? ¿Dónde voy a estar? En Michoacán. Ah, en Michoacán. Sí, muy sí. Bien. En Michoacán. Y me tocó el año pasado en San Cristóbal de las Casas, que estuvo hermoso. Y me toca siempre en lugares diferentes. Me ha tocado en Pachuca, me ha tocado en Saltillo, me ha tocado en Ciudad Juárez, en cuando voy a Chiapas lo disfruto mucho, ¿no? Porque me gusta mucho ir a los lugares arqueológicos y al Cañón del Sumidero, me encanta, siempre voy. Y también en Tabasco me ha tocado, entonces, pues, siempre les he agradecido a toda la gente, de los municipios que han pensado en mí. Y bueno, pues, estamos en un momento muy, muy padre, disfrutando mucho de mi voz, de actuación y de este proyecto tan lindo que es este gran homenaje a Chente de un servidor. Mañana nos vemos, amigo. Claro que sí. Parque. No pueden dejar de ir mañana. Parque Interlomas. Parque Interlomas. Parque Interlomas, 7 de la noche y 9 de la noche. A las 9 va a ser la revelación. Ahí vamos a estar. Pablito Montero, gracias por estar aquí. Dios te bendiga. ¡Ánimo! ¡Se oye! Bueno, y quien parece que está cerrando ciclos es Alejandra Guzmán. Vea nada más por qué. Se hizo un cambio, intercambió su melena negra por estos tonos cobrizos y un corte degrafilado, que de hecho le gusta este estilo, ¿no? Desde hace tiempo. Sí. ¿Cómo la ven? Guapa, ¿eh? Pues me gusta. No, a mí me gusta porque, o sea, ya ha llevado a los escenarios como es Alejandra, sí. Un corte degrafilado le da acá más onda rockerona, más loquilla. O sea, se me hace que se ve muy guapa. Que yo no sé si se siga llamando de grafilado eso, no sé. Porque ves que van cambiando. Yo dije, no sé si llame. Se siga llamando Alejandra Guzmán. Dije, pues sí, no se ha cambiado el nombre. No, ella sí sigue siendo la Guzmán, pero el corte no sé. Pero bueno, noticia que cambiará. Guapo tu pelo, guapo. Ahora sí vamos a hablar de cosas serias. Después de que la perdida Kimberly Irene. ¿Kimberly Irene se llama? Sí, la más preciosa. Abruptamente su boda. Ella sí. Le preguntamos a su amiga Paola Suárez cómo se encuentra esta mujer influencer. Ay, no tengo... Luego de compartir su felicidad anunciando su compromiso de matrimonio con Oscar Barajas, Kimberly confirmó la ruptura de dicha promesa y por lo tanto los planes de boda. Pero ¿cómo ha sido su regreso a la soltería? Fíjate que no la he visto. No he visto. Kim, ¿dónde andas? No la he visto, gracias. ¡Adiós! Fíjate que no... No creo, fíjate que no creo, porque Kimberly es muy alegre a pesar de que fue su primera relación y pues valió chetos. Yo siempre le dije a Kimberly, ¿sabes qué? Vive tu momento, si te quieres casar, cásate,
si te quieres dejar, déjate, si quieres gastar tanto, si vas a pagar, no vas a pagar, haz lo que tú quieras, tú vive tu momento, de los errores se aprende, entonces, mira, ya pasó lo que tenía que pasar, si van a casar, no se casaron, pues hasta ahí. Por el truene, muchos de sus seguidores se mostraron preocupados porque Kimberly se viera afectada emocionalmente y recayera en el abuso de drogas o sustancias nocivas. No creo que le afecte, porque mira, estamos muy correteadas para que ahorita algo nos venga a afectar, algo así. Realmente la vida nos ha tratado un poquito dura y realmente ahorita cualquier cosa que nos pase, bueno, no creo que sea tan fuerte lo que nos vaya a pasar, pero no creo que algo que nos pase así tan ligero como una relación nos lastime ahorita tanto. ¿Quién sabe ella, como tú lo dices? Porque pues es su primera relación. Entonces, de que él, le llegó el marido con el anillo, vamos a casarnos, esto y el otro, y ella así como que, ¡ah, me voy a casar! Y a la primera, pero pues mira, por algo pasan las cosas, ¿no crees? Como dirían por ahí. ¿Fue de chocolate el anillo? ¿De mentir? ¿Por qué? O sea, porque dice, Kermés, llegó el marido a la primera con un anillo. Y a mí se me hace que le engañó. No, a la primera, que luego tenía muy poco. Se emocionó. Ajá. De chocolate no es el dinero o el brillante, sino que se emocionó y aceptó a la primera. Sí, porque había tenido, formalmente, dicho por Paola, por Kimberly, era su primer novio, porque los demás había sido solamente entrega del cuerpo en caricia, como ella lo dice, o también el otro formal, que nada más le sacaba dinero, que era... Ya lo decía el maestro Ricardo Arjona. ¿Qué decía? Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Ándele, así mero. Oigan, así pero era. Pues después pudimos platicar con la mismísima Kimberly Irene, la más preciosa. ¿Qué hizo con el anillo de compromiso? ¿Si era de chocolate o no? ¿Se lo quedó o lo regresó? Mire. Kimberly Irene, de las perdidas, compartió cómo ha enfrentado el duelo tras cancelar su compromiso matrimonial con Oscar Barajas. A pesar de tener argolla en mano, terminó su relación de un momento a otro. Lo de la relación, la verdad, estoy bien, estoy bien. Es algo pues que a mi mente, mi conciencia está tranquila total, pero pues ahí andamos sobresaliendo, mira, con mucho trabajo, vida y salud, que es lo que más pedimos, y pues los dos estamos bien, más que nada. Ya está en el, si él quiere estar con otra persona, ya saben que nadie es dueño de nadie. Ahorita lo que sí, pues le doy gracias a Dios que tengo mucho trabajo, estoy enfocada en mi trabajo. Muy a su estilo, Kimberly reveló si devolvió el anillo de compromiso o lo utilizó para pagar algunas deudas. El anillo sí, se lo regresé. Sí, como muchos supieron que él subió una historia, algo así, ¿no? Bueno, para la gente que lo sigue. ¿Y por qué no pensaste a lo mejor en empeñarlo? Digo, pues al final ya era tuyo. No, fue una decisión de los dos. Es que como que estábamos de acuerdo los dos, que era bien y que era mal, y pues fue lo mejor. En estos momentos tan difíciles para ella, extraña de sobremanera a su entrañable amiga Wendy Guevara, quien actualmente está en un famoso reality show. De Wendy, la verdad, sí, ya últimamente sí la extraño mucho, les voy a decir por qué. Como mucha gente ya lo sabe, y ella creo que ya lo comentó, yo cuando me siento así triste, deprimida, o que tengo un sentimiento emocional, es con ella con la que acudo. Porque pues siempre estamos juntos, vamos de parranda, en los sentimientos encontrados o en eso. Y ahorita pues la verdad, pues no, como que no tengo a quien más contarle más que a ella. Haciendo alusión a esta emisión, le molesta que algunas personas hablen mal de Wendy. Me incomodan mucho los comentarios que dicen que la están utilizando, que están aprovechándose de ella. Pues mira, lo que me gusta y me hace ser fuerte y no creen en la gente, que yo ya la conozco desde hace mucho tiempo y ella no se deja envolver por nadie. Ay, no, la Barbie no, porque fue la que nominó, le dio 2 puntos a mi hermana. Ahora que salga le voy a cantar un tiro, me vale que sea boxeadora. Le fallaron. Ay, oye, yo creo, ojalá, Kimberly Irene sea de broma, porque si sí te ponen tu... Ay, sí, ¿verdad? Ah, lo cual es la campeona mundial, ¿no? Imagínate. Oye, a ver, cualquier boxeador
cualquier profesional de esto, aunque no sea campeón de pues nada, sí, pero agrega... en 2 segundos te rompe la cara. Sí, ¿saben? En 2 segundos. Ahora, mi Kimberly, yo entiendo eso de que uno necesita su paño de lágrimas, su confidente, su mejor amiga para estos momentos de desamor, de corazón roto. Yo he entregado anillos, yo entiendo lo que sientes, este dolor del corazón, de que hay la decepción, la desilusión. Cuenta conmigo, aquí estoy. ¿Tú has entregado anillos? Claro, yo he regresado, como debe ser, anillo de compromiso. Tú sí. Yo sí. Y aclarando lo del tirito cantado, nada más recuerda que ellas han protagonizado varias peleas, son expertas. También traen callo, o sea, varios jalón de pelo y de extensión volada. Lalo sí. Pero mira, el otro día vi una entrevista que le hicieron al Canelo y le dicen, a ver, tú te encuentras un cuate, de esos que sean buenos para el trompo en la calle, ¿cuánto te dura? ¿10 segundos? Dice, yo creo que es mucho. Pero bueno, pongámosle que 10 segundos, el mejor, ¿eh? O sea, este cuate, como dice el Canelo, yo todos los días me dedico 5 horas a pegarle. Es como si me peleara yo 5 horas diarias. O sea, tú sabes el entrenamiento profesional que es eso. O sea, es un arma letal. Pero letal. Como día en mi pueblo, sin un jalón no se va. Ya veniendo aquí, Marín. Oye, como no, sea, con jalón mira, se va. Mira, mejor que no se peleen. Le di unos narizazos en los puños. Ay, no, horror. Pero vamos a seguir con las perdidas, como era de esperarse. Ni se imagina la cantidad de memes que surgieron ante la primera nominación de Wendy Guevara. A ver. El sentimiento de tristeza en las redes sociales es colectivo, y es que pasó lo impensable. Pese a su gran popularidad, Wendy Guevara resultó nominada en el reality show en el que participa. Y aunque esta noticia es triste, la influencer ha sabido sacarle provecho, pues ahora sus colegas tienen que consentirla. Tal fue el caso de Emilio Osorio, a quien mandó a hacerle unas quesadillas. Como era de esperarse, las redes sociales no perdonaron, y a la Barbie Juárez, responsable de la nominación, le llovió sobre mojado con los memes. Así la Barbie después de que Wendy quedó nominada. ¿Yo? Pues yo no fui. Ustedes no se quieren, pues hay como el 5, el 6. Tal y como pasó con Emilio, los cibernautas le hicieron saber a Barbie que con la niña no. Wendy nominada, todo México. Pero con los niños no te metas, y con mis niños no te metas. Las personas se tomaron muy a pecho este resultado. Hubo reacciones arrebatadas. Yo después de ver a Wendy nominada. ¡Suelta, hijos de la chingada! Todo por culpa de la Barbie. Nuestra Wendy está nominada. Yo cuando Barbie le dio 2 puntos a Wendy y salió nominada. Está loco, lo tenemos que matar. También entre el público hubo sentimientos de ira. Wendy salió nominada por culpa de la pen de Barbie. Yo después de que por la culpa de Barbie Wendy esté nominada. ¡Te odio con toda mi alma, El sentimentalismo también estuvo a flor de piel. Yo después de que Wendy fue nominada. Pero sin duda, el fandom más inteligente fue el que puso manos a la obra para salvar a la perdida. Todo México ahorita mismo dándole todos los votos posibles a Wendy Guevara. ¡Qué coraje estar votando por Wendy cuando solo tenía que llegar a la final sin ser nominada! Aunque la carismática rubia se ha llevado bien con todos dentro de la casa, se especula que algunos podrían beneficiarse más con ella afuera. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. El futuro es incierto y en este juego todo puede cambiar. Lo único que nos queda es ser pacientes para conocer al siguiente eliminado. Buenísimo. O sea, obviamente esta chava no va a salir. Es parte del show. Y está bien, todo es parte del divertimiento, el entretenimiento. Pero lo que tampoco está padre es que ya hay insultos, ¿no? Sí, o podría salir también, ¿eh? O sea, podría salir porque la gente se puede confiar de repente. Y la apoyan, podría dar sorpresa, porque así ha pasado en algunos casos, ¿no? Pero aquí, obviamente, la Barbie ni siquiera sabía lo que estaba jugando. O sea, tanto Barbie como Bárbara no sabían a cómo era el enfrentamiento de puntos, porque hasta cuando termina la nominación, el mismo Jorge y Sergio le dicen, es que ustedes de veras les habían regalado la nominación. Era la única oportunidad en la que podíamos haber salido todos los del Team Infierno nominados para que la gente escogiera, y Bárbara tenía que dar los puntos, pero Bárbara se enojó con Jorge y le aventó los 2 puntos a Jorge cuando pudo haber sido alguien más y así salir todo el equipo. Entonces,
fue una cosa de las cuentas estrategia. No le dieron. Ándale, pues sí. Exacto. Es matemática pura y no, estrategia. No, no, y la bueno, economía. Entre el numerólogo, la bajada del dólar, no sé, o sea, claro. Es que esto es como el, como gente... el turista, hermano, así de compras Estambul o compras no sé qué y vas viendo, así estamos. Así en está eso, la cosa, pero... Con Estambul o darle 2 puntos a Mayer. Oiga, bueno, vamos a dar vuelta a la información. Seguimos informándoles sobre el último adiós al periodista Jorge Berry. Por eso nos enlazamos con nuestro compañero Quique Navarro. Quique, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Muy buenas tardes, compañeros en el foro y al público de primera mano. Pues efectivamente, el mundo del periodismo se vuelve a vestir de luto. Esto luego de la partida del periodista Jorge Berry. La tarde de ayer, alrededor de las 6 de la tarde, se informó que había muerto a la edad de 72 años en Puerto Vallarta. Compañeros, recordemos que mucho se había especulado sobre la salud de Berry el día miércoles, y lo que sabemos es que desde el día martes presentó problemas de salud, se sintió mal, se desmayó, se le habló a los servicios médicos y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde desafortunadamente el miércoles se le diagnostica muerte cerebral, y el día de ayer se anuncia que perdió la batalla. Compañeros, recordemos que dentro de sus trabajos como periodista está las coberturas que realizó a los atentados de las Torres Gemelas, a los funerales de la princesa Diana en 1997 y las 2 visitas que realizó Juan Pablo II aquí a la Ciudad de México. Posteriormente fue reconocido con el anillo del Super Bowl y es el único mexicano que lo tiene, esto gracias a su labor periodística dentro del deporte. ¿Qué va a ser velado ahí? Compañeros, compañeros, lo que sabemos justo es que nos encontramos en una funeraria al sur de la Ciudad de México, donde, al parecer se presume que las cenizas de Berry, quien ya fueron cremadas en Puerto Vallarta, están viajando a la Ciudad de México, llegarán el día de mañana y, aquí se le abrirá una sala en punto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde familiares y amigos le podrán dar el último adiós a este gran periodista, compañeros. En el foro. Gracias, Quique. Es la calle de Félix Cuevas, ¿verdad? Así es. Gracias, aquí al sur de la Ciudad de México. Gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. En paz descanse, Jorge Berry. Mañana, en el nuevo horario que tiene el minuto cambió mi destino, 6:30 de la tarde, el invitado es Jordi Rosado. Y cuando nazco, de repente sale el doctor y le dice a mi papá, los dos están en peligro de muerte, pero puedo salvar a uno. ¿A quién quiere que salve? Te lo juro que yo sentía ahora lo que mi mayor pesadilla despierto era que algún día tuviera que ir yo a la morgue a reconocer su cuerpo. Sí, Adal es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida. Yo ya había hablado con alguien que yo, acabando otro rollo, ya no voy a regresar a hacer algo contigo porque no siento que estoy creciendo y me siento muy en tu sombra. Pero ahí sí te puedo decir que durante un mes estuve extremadamente triste, deprimido durante un mes, y de repente estar solo en un hotel, en un cuarto hotel, es como todo te recuerda a que se fracasó. El minuto que cambió mi destino, mañana 6:30 de la tarde, aquí a través de Imagen Televisión. Lalo. Exactamente, hermano. Y ahora sí, ya llegó el momento de partir el pastel de Adis. Gracias a Iván Trejo. Y si quieren el suyo, solo escríbanle en el Instagram, _Iván Trejo. Miren qué hermosura. Adis, felicidades, hermano. Gracias, gracias. Está hermoso, Iván. Eres un artista. Y me encanta que le hagan este pastel. Pero también sóplale, a tu hermana. Espérate. El anillo. No, ya tenemos el deseo. Y el deseo, Diosito, ya me lo cumplió. Tenemos una familia de primera mano. Tengo amigos. Tengo gente que me guarda secretos. Que me van a hacer muy feliz. Muchísimas gracias. Así va a ser. ¡Te amamos! ¡Te amamos, hermana! Ay, viene, ay, viene, ando de un llorón. Es que viene no saben. Lo mejor del mundo. A partir de hoy viene una etapa, dicen que de 40 días. Yo no creo que vaya a ser así, yo creo que va a ser 40 años. Así es. Así sí, que con el favor de Dios, les contaremos. Todo va a ser miel sobre hojuelas. Y y la verdad, Adis, aunque sea tu cumpleaños, sea un momento tan bonito, no se parece a ti.
cierto. Oye, hermana, duda, ¿cuántos pasteles llevas a lo largo del día? Porque festejada estás. Tengo mucha suerte y estoy, voy a llegar muy cachetón el lunes. Si llevo como 5 pasteles. Y vean nada más qué ricura. ¿Quién me entregó? Muchísimas gracias. Pero cómele para que vean que sí comes pastel, hermana. Pero se nota. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades. Ha sido increíble descubrirte, conocerte, saber que eres una gran profesional, persona, compañera. Bueno. Que sea un gran año, vienen cosas bien, bien bonitas porque te las mereces y tienes mucho amor para dar. Tenemos mucho y tengo una familia aquí. Muchas gracias. Exactamente, gracias a Iván Trejo, precioso como siempre. El pastel, aquí está la perrita de Addis, tu tía. Y tu tía. Y el día de... O sea, se llama tu tía, ¿no? Sí, sí. Y el día... Okay, y el día de mañana yo los espero aquí a las 6:30 de la tarde con el minuto que cambió mi destino. Tenemos a Jordi Rosado y después ya se ligan con el programa del que es a partir de las 8 de la noche, que se llama, ¿cómo se llama? Bingo Play. Y en redes voy a enseñar la invitación que alguien me inventó para una fiesta que me metió en muchos problemas. Muchos problemas. Ahorita les enseño. Ya la verá porque el equipo de compañeros aquí se le hicieron. Son tremendos, son inigualables. Muchas gracias, felicidades a Adi. Laura. Que tenga usted un extraordinario fin de semana, que descanse, cuídese y si con si Dios nos presta vida el lunes, aquí nos encontramos a las 4 de la tarde en el nuevo horario. Gracias. ¡Felicidades! ¡Mordida! ¡Mordida! No, yo no quería, hermano.